Hola, estamos en Spanish Lessons Online, and today's topic is imperatives. And why here? Why in the kitchen, en la cocina? Because today we are celebrating, my husband and I, we are celebrating our first wedding anniversary, and we've decided to bring you a recipe typical from Brazil, from where he's from. Está detrás de la cámara. Es una receta fácil, sencilla, simple, casera. Y si tienes hambre y te gusta el dulce, ven conmigo, ven. Te voy a enseñar los ingredientes. Para el bizcocho de zanahoria, usa 5 ingredientes básicos: harina, zanahorias, huevos, aceite y azúcar. Puedes ser un poco flexible con las cantidades. Escribiré las cantidades en la descripción, ¿vale? Entonces, coge un recipiente, casca los huevos, 4 huevos, casca, echa el aceite, bien, echa el azúcar y vierte también las zanahorias. Lávate las manos, antes. Importante. Echa las zanahorias. Dame un minuto. Mezcla todos los ingredientes y no te olvides, precalienta el horno a 180 grados. Bien, vamos allá. Ahora echa la mezcla en el recipiente, todo, y recoge también y echa la harina. Eso. Perfecto. Muy bien. Ahora remueve todo y mezcla todo bien. El horno ya está casi preparado. Una vez tengamos mezclado todo, en un minuto volvemos. Ya estamos de vuelta y ya tenemos esto preparado. Coge una bandeja. Esta es de unos 20 por 30 centímetros. Y unta aceite de coco para que no se pegue. Una vez está preparado, echa todo en la bandeja. Vamos allá. Ya tenemos la mezcla en la bandeja, dale un último meneíto para cubrir todo el fondo y ahora mete la bandeja en el horno, con cuidado, no te quemes, que está el horno bastante caliente, a 180 grados. Unos 45 minutos, ¿vale? Entonces espera y nos vemos en un ratito. I think that it's ready. Let's have a look. Abre el horno. Sí, tiene una pinta deliciosa. Saca la bandeja. Con cuidado. No te quemes. Bien. Apaga el horno. Oh, impresionante.
Interesante. Bueno, ya estamos en la recta final. Ahora vamos a hacer la cobertura de chocolate. Para ello, enciende el fuego. Ponlo bajito, ¿vale? No muy fuerte. Echa la mantequilla. Muy bien. Echamos la mantequilla. Se va derritiendo. Echa el chocolate, cacao en polvo. Muy bien. Todo. Vale. Remueve. Eso es. Poco a poco. Echamos también el azúcar. Echa el azúcar. Añade azúcar. Perfecto. Voy a subir un pelín. Y por último, echa la leche. Eso es. ¡Qué color! Bueno, en un minuto tenemos la cubierta de chocolate. Look at this! The result! It's amazing, yeah? It looks great and it tastes awesomely well. Does anyone want some? María, dame un trozo, por favor. Sí, claro, toma, coge uno. ¡Uno! Vale, venga. Tú esos dos, yo esto, ¿vale? Oh, no. Look at that. So, if you've enjoyed this video, if you want a piece of cake, give us a like, da un me gusta, suscríbete, that's another imperative, yeah? And comparte. And I will see you in another video, but don't forget to make any comments if you've had any doubts in throughout this video, and or maybe you want me to clarify and make another video of something completely different. Please do comment that as well, because it might not be just for you that you've got the query. It might help more people, okay? So, yeah. Enjoy. Que tengas un día fantástico. Huele, que alimenta, huele muy bien. Voy a comer. Hasta luego.